Buenos días, amigos, ¿qué tal? Buenos días, Messi. Bien, ¿tú? Encantado de estar aquí en Valdeteja, en vuestro bar, que ya sabéis que me gusta mucho. Vale, encantado de tenerte. Si estuvierais un poco más cerca de mi casa, vendría mucho más a veros. Sabéis que ando muy liado, pero cada vez que puedo escapar, vengo para aquí, que esto es un rincón aquí de la montaña brutal. Muy bien. Nos alegramos de que vengas. Bueno. Pues ahí te dejo con el señor Gaby, que yo voy a hacer una tortilla, ¿vale? Muy bien, luego la probaremos. Vale. Venga, hasta luego. Lo primero, bueno, vamos a hablar un poco de este precioso pueblo que es Valdeteja. ¿Cuánta gente vive aquí? Sobre unas 27 o 28 personas. Ahora en verano, imagino que se multiplicará. Por el verano, sí, se llenan más las casas y, bueno, vienen muchos veraneantes y, bueno, bien. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando este bar? Este bar lleva 41 años funcionando. 5 años lo tuvo mi suegro, que fue el que lo inauguró. Y luego fue cuando me casé yo con Anabel y ya cogimos el bar nosotros, quedamos con el bar y llevamos 35 años. Tía, pues ya habrás visto gente por aquí, ¿eh? Sí, mucha gente. De ello vino Viggo Mortensen, le gustó mucho el bar y, bueno, y siguió viniendo hasta la pandemia, todos los años venía dos o tres veces. Bueno, y la semana pasada hablaste con él. Sí. Estamos a ver si viene un día a echar unos chatos de vino conmigo. A ver. El importante actor Viggo Mortensen, que uno de sus papeles más importantes fue Aragorn, en El Señor de los Anillos. Quiero que me cuentes brevemente la historia de cuando le conociste, que a mí me la has contado varias veces y es bastante graciosa, ¿no? Porque llegó aquí, sí, y tú ya, ni llegó sabías aquí quién era y, ni nada, ¿no? Y había mucha nieve, había una nevada grandísima. Y llegó y, bueno, pidió una ensalada, que si tenía algo para comer serían las 5 de la tarde por ahí. Pidió una ensalada y miré yo por la ventana y digo, está bueno como para ir a coger lechugas, ¿no? Y le dio la risa y dije que sí, que aquí que lo normal era jamón, cecina, chorizo y eso. Y dice, bueno, pues párteme un poco de eso. Yo no sabía quién era, ni mucho menos. Y ya bajó la hija y dice, papá, que esa es del Señor de los Anillos. Digo, si no tiene anillos ni nada. Cogimos bastante amistad y, bueno, al principio marchaba a dormir a León y luego ya quedaba aquí en nuestra casa, en una habitación. Como persona es, da gusto hablar con él y... Bueno, y el pueblo, en homenaje a este actor... Le hicieron una plaza, que ahí está, una plaza muy bonita, se puso una piedra con una fuente, a ver si se puede, podemos traer un día y que para inaugurarla. Claro, y para grabarle. Y que grabarle. Que me dejan grabarle, sí, entonces sí. Bueno, mucha gente viene por aquí a hacer rutas, hay diferentes tipos de ruta, se puede hacer algo sencillo, como es el paseo que va de aquí a Valdorria, que es por un camino... Bueno, sencillo es largo, ¿eh? Porque son casi 8 kilómetros. ¿8 de ida y 8 de vuelta? No, 8 de ida, y, pues, sí, 8 de ida y 8 de vuelta. Bueno, luego también se puede subir al Bodón, que es una de las montañas emblemáticas de este municipio. Y hay una muy fácil, que está aquí, que viene... Yo siempre que vengo aquí a comer o algo, hay gente que ha estado ahí. ¿Cómo se llama este pico que tenéis justo aquí al lado del pueblo? La Peña La Verde. Esa se sube bastante fácil. ¿Qué será? ¿1600 o por ahí? No sé, no es sí, mucho, pero... No es muy alta, pero bueno, sí, sobre 1600 andará. Dice Gaby que tiene unas vistas buenas. Uh-huh. Y, muy buenas. Y yo creo que mientras Anabel prepara un poco las tortillas y lo que dan aquí de comer, Citu y yo vamos a subir esa peña y venimos ahora en un ratillo y ya nos hablan un poco más de lo que podéis venir aquí a comer. Vamos para allá. Vale. ¿Tú no te animas, Gaby? Venga, bueno, yo si pudiera, pero ando un poco fastidiado de, bueno, pues de una próxima. Cadera y para la próxima. Aquí nos estamos encontrando ya Peña Valdorria. Que hay una ruta también desde Valdeteja, por un camino normal, que conecta el pueblo de Valdeteja con el de Valdorria. Hostia, buenas vistas, ¿eh? Este municipio es bonito, Valdelugueros, municipio interesante. Que viene. Bueno, la subida está muy bien señalizada con hitos por ahí, por el camino. Y vamos a llegar ya a la cresta.
hay aquí, tú, mira, chaval. Me cago en 10. Nos hemos encontrado aquí... Hay que tener cuidado aquí porque está totalmente camuflado. Estamos, ¿no?, en una zona de muchas cuevas. Por ahí tenemos la cueva de Llamazares, detrás del Bodón. Ahí estarían las cuevas detrás de todos estos montes de Valporquero. Y luego hay una serie de cuevas muy interesantes que se pueden hacer en este valle. Si llamáis a Tique Aventura, ellos hacen alguna, como por ejemplo el Arenal, que ya lo hicimos nosotros. Aquí estamos ya en el pico. Sencillo, una hora y pico se tarda en subir. Y para lo fácil que es, las vistas son impresionantes. Cueto Ancino, Mampodres, Forqueta, Susarón. Por ahí tenemos el Bodón. Espectacular. Valdorria. ¿Te ha gustado? Está muy, muy guapo. Y muy asequible y muy... Mira, el rincón es muy guapo. Ese es el Cueto Ancino, mira. Muy bonito. Ese se sube por ahí por el Alledo ese y hostia, tiene un paso al final ahí jodido. Yo me di la vuelta, está grabado en un programa de Valdelugueros. Vamos a disfrutar de las vistas. Mira la espigüeta ahí al fondo, de cómo se nota. Hostia, qué picones. El K2 Palentino, es lo máximo. El K2 Leones es este. Bueno, que eso, vamos a disfrutar de las vistas, que son muy buenas. Y nos vamos para el bar de Anabel y Gaby. Chao. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Gaby, vaya pasada de pico, qué chulo, compañía, qué sencillo, ¿qué tal? Qué vistas. ¿Qué tal la ruta? ¿Qué me tal, Sergio? Muchísimo. Bien, se ve, hay buenas vistas y... Muy buenas vistas. Y eso, que se hace un par de horitas, estábamos otra vez abajo. Bueno, pues no es larga, pero bueno, hay que andar, yo no ando tanto. Oye, qué gusto se está aquí a la sombrina en tu terraza, ¿eh? Bueno, pues aquí es donde se dan las comidas y... Y ahí arriba un portal que tengo y ahí es donde se da la comida. Vamos a ver el portalín ese. Tira para allá. Bueno, a mí me gusta mucho esta mesa. Yo he comido aquí alguna vez y esta mesa mola. Esta del chozo. La mesina del chozo. Y luego por ahí ha hecho un merenderín. Qué bueno. Aquí además tiene un ratín, te da la sombra todo el día. Sí, dentro de un rato ya da la sombra y ahí se está bastante bien. Aquí se está muy bien. Con la montañina, ¿eh? Ves el Bodón al fondo y... ¡Qué guapo! ¿Qué horario tenéis aquí? A ver, cuéntanos un poco. Pues ahora abrimos a las 12, de 12 hasta que marche la gente. Y hasta ahora empezamos el lunes pasado a abrir todos los días. Si no, abríamos viernes, sábado y domingo. En invierno, claro. En invierno, sí. Y el lunes ya empezamos, ya abrimos toda la semana. De 12 hasta que marche la gente. Bueno, Gaby, a ver, que se estará preguntando la gente que esté viendo este capítulo. ¿Qué ofrecéis aquí de comida? Eso mejor, Anabel, que es la cocinera y es la que... Venga, pues la vamos. Que sabe mejor lo que hay que comer. Vamos a verla, que nos está esperando ahí. Creo que ya tiene por ahí preparado algo. Pues después de hacer una ruta con el hambre que tengo yo, me pones aquí esto delante, no sé si no apagar la cámara y ponerme a comer, ¿eh, moza? Oye, como veas, aquí tienes la comida preparada. La tortillona. Hoy la hice de rellena de queso cheddar y queso de jalapeños. Hostia, luego la probaremos. Sí, las tengo de muchas más cosas, de lo que quieras.
Bueno, pues háblanos un poco, la gente que quiera venir aquí, ¿qué puede comer? Pues las tortillas tengo muchas variedades, incluso a la carta de lo que quieran pedir, de picadillo, de pimientos, de verdura, rellenas de jamón y queso, como esta de queso y queso picante, de jalapeños, la normal de toda la vida, claro. Y luego huevos fritos con patatas, que ahora es lo que está de moda, huevos fritos con patatas y chorizo. Y luego ya tengo raciones de croquetas, de rabas, alitas, bueno, el embutido siempre, y luego ensaladas de, bueno, también de mucha variedad, con queso, sin queso, con frutos secos, y todo a poder ser, pues, por encargo, aunque, bueno, si llega alguien y no encargo y tengo sitio, pues tampoco hay ningún problema, pero mejor por encargo, porque así lo tengo ya todo un poco organizado y ya no tienen que estar esperando. La gente que os quiera seguir por las redes sociales. Bueno, pues tenemos Facebook y tenemos Instagram. ¿Y cómo es? Facebook, con entrar en Bar Anabel Valdeteja, ya está, no hay más problemas. Y el Instagram lo mismo, sí, sí, sí. Ahí en Facebook sobre todo ponemos todos los días las tapas. Eso te quería yo decir. Que dais buenas tapas, ¿eh? Ahí a la gente que viene a tomar el vino. Bueno, pues sí, el vino hay que tomarlo con algo sólido, si no, luego muy mal. Sí, tenemos, siempre tenemos tapas, siempre tenemos normalmente tortilla, siempre lo tenemos, y luego... Inventos, bueno, que haces varios. Que inventos varios, sí, sí, inventos varios, me gusta inventar mucho. Eso está muy bien. Está bien en lo que pone, porque siempre pone, pues, la tapa que va a dar ese día, sí, en las fotos, sí, de las redes sociales. Sí. Pues vamos a tomarnos un chatín ahí en la barra y luego ya damos... cuenta estas... Sí, bueno, claro, luego... estas raciones y tortilla. Comer un poquitín. Pues nada, muchísimas gracias. A ti. Vamos a echar un vino. Muy bien. Dale, Meji, prueba este vino, verás. O sea, ya esto está que es patarra, tú. Toma, tú. Ya la bebida. Viste, pues dame más, que si no, no te graba. Mira, mira cómo graba. Cómo graba, Gaby. Te va a llevar de cámara. ¡Uno de Mansilla! Vaya buena está la tortilla, tú, moza. Está buena. Está buenísima, buenísima. No sé, si comeremos luego, porque... Que son las 11. Os recomiendo que vengáis al bar de Anabel, que está muy bien. Todo, el trato, la comida y luego el paisaje acojonante. Así que nada, hasta luego. Si quieres formar parte de Ruta Bar, ponte en contacto con nosotros.